Tengo una duda, Sergi. Cuando uno lo consume en pastillas, parece que produce acidez al principio cuando uno se está acostumbrando, o no, idea mía, nada, ¿no? Nada que ver, nada que ver. No, no, no. Esto, de hecho, este alga... Ya, le ponemos la pastilla palabrita preguntaba. Alga, sí, no, le ponemos la palabrita alga porque es conocida como alga. Tiene el don incluso de todo lo que es acidez estomacal, etcétera, de regularlo. O sea, no te lo va a provocar, te lo va a disminuir sí o sí. Okay. Sí o sí. Paulina, ¿es una cápsula diaria, dos cápsulas diarias? Mira, depende del lo que tú quieras hacer con la espirulina. Por ejemplo, si es como... En general se recomienda unos 5 gramos, entre 3 y 5 gramos diarios. ¿Y cuántas pastillas serían 3 o 5 gramos diarios? ¿Serían dos? Es que depende del tamaño de la cápsula. Mientras ustedes conversan, vamos a revisar. Ya, y el cucharadita en polvo, ¿cuánto nos recomiendan? Es súper fácil porque generalmente en los mismos envases sale cuáles son las porciones. ¿Ya? Y por ejemplo aquí, si es para de alto rendimiento deportivo, te recomiendan 10 gramos. Venga, aquí para una dosis normal, 6 pastillas son 3 gramos. ¿6 pastillas? 6 pastillitas son 3 gramos. ¿6 pastillas diarias? Pero no es nada, o sea, si son lo ideal, 6 pastillas. Si lo ideal es como 12 pastillas. Yo me para tomo 2 pastillas diarias. No, muy con poquito. Eso ah, es o sea, muy con poquito. Y si tomo 2 pastillas diarias, y quieren saber las personas, 2 pastillas diarias y un poco en polvo, en batido, ahí sí que estoy bien. Lo que pasa es que, a ver, en polvo, una cucharadita, yo no sé la cantidad exacta, pero si 6 pastillas son 3 gramos, una cucharadita de café deben ser aproximadamente, cinco yo creo gramos, que... 5 gramos, una cucharadita. 5 gramos. Sí. Ok, si tú te tomas tus 6 pastillas, por ejemplo, más una cucharadita de café, yo creo que ahí empiezas a estar con una dosis muy buena de espirulina. Yo he escuchado 4,5 es la dosis diaria, ¿será ahora así? Ale, lo que tú dices igual está bien, porque tú, si estás empezando, por ejemplo, claro, puedes partir con 2 y después sumar otras 2 más. De hecho, se recomienda partir en general con los nuevos alimentos. Ese punto es importante, Paulina. Entonces, ¿lo puedes explicar nuevamente para aquellas sí, personas que nos están escuchando y que quieren descubrir el mundo de la espirulina? Perfecto. ¿Parten con 2 pastillas, por ejemplo? Por ejemplo, siempre es recomendable partir con nuevos alimentos y sobre todo si son, en este caso, bueno, estas bacterias, ¿no? Partir de a poquito. 2 y hasta llegar a la dosis recomendada para lo que tú quieras. Por ejemplo, si eres un deportista de alto rendimiento o estás haciendo ejercicio, a llegar hasta unos 10 gramos podría ser, pero de a poco. Ya, te voy a preguntar pronto, porque has repetido 2 veces alto rendimiento, pero antes los invito a todos ustedes a mandar todas sus consultas a través de todas nuestras redes sociales para saber los grandes beneficios de esta alga. Yo sé que no está 100% alga, maravillosa la espirulina, pero antes tenemos un mensaje de Facebook que dice lo siguiente. Marcela dice, hola, sufro de hipotiroidismo, tiroiditis de Hashimoto, por más de 20 años, estoy en tratamiento con Eutirox, mi consulta es, ¿qué beneficios tiene la espirulina en cápsulas para la tiroides? Recordemos que esta enfermedad es una enfermedad autoinmune. ¿Qué beneficios tiene? A ver, si se trata de... ¿Se la recomendamos, Sergi? 100%. Pero con los ojos cerrados. Hipotiroidismo 100%. ¿Por qué? Porque hay un alto contenido en yodo en esta alga. ¿Ya? ¿Ya? O sea, ¿y si es alto cuando... Pero vamos a matizar, si es hipotiroidismo, 100% recomendado, si es hipertiroidismo, ni olerla, o si le gusta el sabor, que le pregunte a su médico en particular. ¿Y en esta enfermedad que autoinmune puede ser? No hay problema alguno, todo lo que es algo relacionado con la tiroides, cuando hay un déficit de producción de hormonas tiroideas, te va a ayudar como tal. No significa que te vaya a sanar, pero te va a poder ayudar a paliar e incluso bajo la buena mirada de un doctor y con especialistas se podría llegar a revertir en base a una correcta alimentación, ¿ya? Okay. O sea, eso es así, pero no significa que por tomar el alga espirulina tú te vayas a sanar, ni mucho menos. Ok, ahora tengo la duda, ¿por qué tú refuerzas que las personas que tienen hipertiroidismo no pueden? Porque hipertiroidismo es una sobreproducción de hormonas tiroideas. Si tú consumes alimentos que tienen yodo, vas a fortalecer aún más la producción de esas hormonas. Por lo tanto, hay que ir con cuidado. Ya, o sea, hipo sí, hiper entonces, no. Para aquellas personas que sufren de hipertiroidismo, no les recomendamos absolutamente, no pueden con la espirulina. No, ni con la espirulina, ni la recomendación es ningún otro tipo de alga marina.
porque está el contenido en yodo. Hay que ir con cuidado con eso, porque ellas ya están aceleradas. No queremos acelerar más, queremos frenar. Okay. En cambio, el hipotiroidismo están bajas y lo que queremos hacer es incrementar. Ya, muy responsable la respuesta y las personas están muy interesadas en saber todos los beneficios de la espirulina. Tenemos un audio de WhatsApp que dice lo siguiente. Hola, buenas tardes. Quisiera saber si es que la espirulina me podría ayudar para el sistema nervioso. Gracias. Muy buena pregunta. Sergi. Buena pregunta. ¿Respondo yo? Responde tú y Paulina. Aquí estamos. Aquí hay un gran refuerzo en nutrientes de vitaminas del grupo B. Por lo tanto, una de las recomendaciones más claras que hay en cuanto a la espirulina es que en épocas de mucho estrés, rendimiento estudiantil, universidad, etcétera, es un gran suplemento y aporte para estar como más livianos y más concentrados. Esa es una gran realidad que aporta la espirulina. Súper demostrado. ¿Paulina? Sí, quisiera agregar que en general el cerebro es uno de los órganos más sensibles a las deficiencias de nutrientes. Entonces, de repente, microdeficiencias nos generan algún tipo de sintomatología que nosotros traducimos en sentirnos estresados o ansiosos. Y siempre que tenemos un alimento que sea así, bien denso en nutrientes, nos ayuda a regular el sistema nervioso y a mejorar la nutrición de nuestro cerebro. Eso nos va a ayudar a sentirnos también más relajados, más contentos. Por lo tanto, la recomendamos. No, todavía no, todavía no. Ella tiene que decir algo también, sí, obvio. Sí, me encanta el cerebro. Sí. Es un neuroprotector. Tú sabes que rejuvenece las neuronas, favorece toda la parte cognitiva, atención, memoria. Puede evitar y prevenir, si nosotros empezamos a consumirlo siempre y cuando no tengamos hipertiroidismo, puede ayudarnos a la larga a prevenir enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y, aunque ustedes no lo crean, la esquizofrenia. Nos lo creemos. Sí, créanme. Sí. Y además, como decía Sergi, ayuda a disminuir el estrés, pero también ayuda con la depresión. Y yo quisiera recomendarle a ustedes, para aquellos estudiantes, para aquellas personas que están estudiando y que no quieren tomar fármaco para la concentración y la memoria, les tengo un secreto. Memoria de la tercera edad, sobre todo, cuando preguntan qué podemos hacer, les tengo un gran secreto, se llaman los tips de Alex. Los tips de Alex, neurocognitivos. El siguiente, ustedes van a tener una bolsita de té de ginseng, una cucharada de sopa de romero, un litro de agua, cáscara de naranja a su elección y media cucharada de sopa de espirulina. Van a hervir un litro de agua y luego van a agregar, cuando descanse, van a agregar la bolsita de ginseng en el agua por 3-4 minutos. Van a agregar después el romero, que es una cucharada, y lo van a dejar reposar de 5 a 10 minutos. Van a colar todo esto, van a introducir las cáscaras de naranja y luego la media cucharada de espirulina. La van a dejar enfriar si quieren. Después que esté fría la pueden meter al refrigerador y pueden consumir durante el día. Es especial para la tercera edad, para los estudiantes que están en épocas de prueba, para la concentración y atención. Así que eso. ¡Espérense! ¡Bravo! ¡Aleti! Es neurocognitivo. Quisiera agregar algo. Sí, claro. Que parte de los beneficios que tú has mencionado para la salud del cerebro tienen que ver con que la espirulina es súper rica en antioxidantes. Por eso que rejuvenece la célula y todo. Así que tiene, y como el cerebro hoy día se descubrió que tiene una neuroplasticidad, imagínate lo que nos puede ayudar. Muy bien los Aletips. Muy bien los Aletips. Bueno. Muy bien.